En mi casa somos mayoría. También en mi pueblo, en la ciudad, en el país, en el continente y en el mundo. Hoy Nada un Día es una voz que habla a través del tiempo por todas las que apagó el silencio. Nos componen los nombres olvidados de las mujeres que debemos rescatar. Aquellas que callaron y solo pudieron rendirse. Las que se atrevieron a ser y tuvieron que pagar por ello. Rescatemos a las que se escondieron detrás de otro nombre porque escribir las convertía en prostitutas. La desnudez libre de la mujer, siempre prohibida. A las que empujaron hacia adelante la ciencia y tuvieron que compartir el mérito. A las que solo reconocieron su trabajo porque un hombre quiso hacerlo. A las que vieron cómo otros robaban su investigación. A las que esculpieron con el corazón roto y su mundo no les creyó. A las que fueron artistas encarceladas porque otros las decidieron musas. A la hermana de la madre de mi abuela, que tuvo la valentía de tener un hijo sola. A mi abuela, que siendo señorita se ponía los pantalones debajo de la falda. A las que quisieron hacerse oír. A las que no cedieron. A las que soñaron y lograron cumplirse. A las que hicieron lo que quisieron. Se vistieron como quisieron y se casaron con quien quisieron. A las que acusaron, encerraron y trataron de locas. A las que acusaron, encerraron y quemaron por brujas. A las que alzaron los puños en alto para defender su razón. Y a las que solo pudieron desaparecer. A las que amaron y regalaron su talento. A las que fueron humilladas, maltratadas, insultadas, despreciadas y calladas. A las que se fueron sin saber que el tiempo sabría devolverles el mérito, el poder y la razón. A las musas que decidieron hacer arte. Ahora nuestras voces se oyen más alto, porque en cada una habita la palabra de otras 10. Por mí y por todas las demás. Grita, grita hasta que todos lo oigan. Grita hasta que la respuesta sea sincera y la misma para todos. Mujer, grita, siente tu lugar, tu poder, tu libertad y tu vida.